Hola amigos de YouTube, soy NTG Crafting con la voz de siempre y hoy les vengo a presentar Sport. Bueno, hoy va a ser un especial de manqueada porque ya preveo de que vamos a manquearla muchas veces. Bueno, vamos a empezar a ver. Ahí está. Bueno, como verán, me da lag el juego porque siempre me da lag, ya saben de que me da lag, así que no tengo que explicar mucho esa parte, pero igual. A ver, me hago un FPS, es una mierda. Bueno, en fin, les quería explicar algo, que es de que ahora vamos a tener que hacer todo de cero, desde este estado. O sea, fueron dos videos que tenemos que hacer lo último nada más. O sea, cuando destruyeron una ciudad y nos quedó solo una, ahí tenemos que empezar y hacerlo grosso. Entonces ahora lo que vamos a hacer es tratar de vencer a... ¿Cómo se podría decir? A ver, porque en sí te lo reinicia ahí porque tenés una única posibilidad de hacer bien las cosas. Así que vamos a tratar de buscar esa posibilidad, ganar y vencer a la muerte y a la mierda esta. A ver, vamos a tener que vencer a la ciudad de Poronga, esta naranja que nos rompió el ojete. Pensé que iba a ser mucho más débil que el azul, pero al final terminó siendo un poquito más fuerte que el azul, entonces no pudimos. Tendríamos que ver si tenemos alguna especie de trato o alguna especie de algo con los azules, pero creo que no porque están encerrados con la naranja y me cansé de la boludez, así que vamos a esperar. Aquí inicia el juego. Qué juego de mierda. Que empezaba a grabar Isaac, dale, Sport, dale. Alargando partículas de la caja de Loops. De Loops Skywalker. Polinizando datos víricos, como mi verga. Ahora era un virus. Bueno, a ver, aquí estamos. Tenemos una sola ciudad y nos van a hacer poronga. Estamos en guerra con esto, no podemos hacer nada. Acá están los azules, que no podemos llegar hasta allá para hacer un tratado comercial, entonces también estamos a los pies. Lo que vamos a tener que hacer es tratar de tranquilizarnos y salir las cosas. No podemos pensar que eres amigo o enemigo y en realidad estoy aliado con eso. Ya está, chicos, Estamos hasta acá, estamos hasta los huevos. Chicos, protesta. Voy a tener que salvar a mi ciudad como nunca salvé algo en mi vida. Esto va a ser difícil, Tendría que parar la guerra, pero ¿cómo haría para parar la guerra? Es difícil, Me voy a quedar sin plata porque no tengo mucha plata en realidad. Estoy pobre, chicos, estoy pobre. A ver. Bueno, creo que no voy a poder poner más casa porque si no, no me labura nadie, no consigo plata. Y en realidad tengo un montón de cosas de precio, pero bueno, estamos al horno. Torreta, necesito. Esta torreta está recriminada. Fundida hasta el orto. Esta más o menos, esta está fundida hasta el ojete. Vamos, torreta, confiamos en ustedes, che. A ver. ¿Cómo harían? Yo no sé. Me hicieron pija otra torreta. Dos torretas me hicieron pija, creo. Me hicieron pija esta torreta. Y se murieron ahí los chaboncitos, están bugueados. No, esta sola. Pero me voy a quedar sin plata si sigo así. No sé qué voy a hacer en realidad. Tenemos perdido presentes, adiós. No podemos hacer nada con esto. Perdón. No, pero esto no va a ayudar porque ya en realidad suma eso. Boludo, no tengo poder. Correcto. Más o menos. Tengo poder, pero económico, no hago nada. Vos que te estás a punto de morir, vení. No, pará. ¿Por qué no puedo agarrar, boludo? Vos, la concha tuya. No, porque se tiene que morir primero. Ahí está, ahí se murió. Se murió mi torretecita fea esta. Pero ¿por qué no la puedo agarrar? Alguien me explique, la concha de su madre. Qué hijo de puta que es este juego, por Dios. Torreta.
Bueno, no te la puta que te parió. No voy a sobrevivir a esto, chicos, ¿eh? Pero bueno, vamos a hacer Nintendo, ¿no? Requiere más casas un vehículo terrestre, déjame hinchar los huevos, boludo. Los barcos los tengo en cualquier lado. A ver, va. Barco, necesito barco, a ver. Vengan todo para acá. Los barcos en mi concha los tengo, boludo. O sea, ¿a dónde está el punto de retorno acá? A menos que le conquiste. No, pero sería más guerra todavía, ¿no? A ver, mandó un gato. Vamos a sacar a los barcos. No, pero sí. ¡Qué hijo de puta que soy! Vaya a conquistarle esto, bro. Pero... Bueno. Ah, era un barco, quedó. Qué pedo, qué eso. La mitad vamos a poner. Y el barco no. Ahí. Es lo único que puedo hacer, porque en realidad, o sea, lo demás no puedo hacer. A ver, vamos a conquistar este. Tal vez si se quedan sin un poquito de plata. Esto es lo que me metió en guerra y esto es lo que me va a sacar de guerra. Me están conquistando. Me están conquistando la concha. La concha de tu madre. Me están haciendo pija, pero pija posta, me están haciendo. Pero ¿por qué no me los agarra la torre? No te la puta. Ah. No, la quiero agarrar. Ah. ¿Cómo que no hay más espacio para torreta? Pero la concha de tu torreta, acá. Va. Pero andate a la concha de tu madre. Me hacen pija, bueno. Mientras me hacen pija. Me está atacando mi vehículo. ¿Cómo grita la señora? Pobre señora. Y hasta que mi vehículo... Bueno, ahí va a estar mi vehículo así. Ajá. Ja. ¿Pero qué les puedo hacer esto, a estas cosas? ¿Les puedo hacer algo? No, creo que no. No les puedo hacer nada. Qué raro que sí. Ahora, alguno que me diga cómo hacemos para avanzar en estas etapas. Porque en realidad... O sea... Mira, estamos al horno con papa frita, boludo. A menos que los haga todos infelices. Porque no tienen poder religioso, chabones, esto. Y si hago a todos infelices, me van a dar más plata. Y esa plata la puedo utilizar, no sé para qué, pero para algo la puedo utilizar. Me van a hacer pija.
Me van a hacer pija y en serio, ¿eh? Bueno, voy a tener que poner una. Bueno, ya. Ah. Me hace pija una casa y chatear. Bueno, voy a parar el video hasta ver que se me haga pija la ciudad o a ver si hay algún avance. Creo que este es el desenlace terrible de nuestra historia, señores, ¿eh? La verdad que yo estaba feliz porque había capturado este coso que está acá. Pero no me sirve de nada porque, bueno, me están conquistando. A ver, ¿qué puedo hacer acá? Vamos a hacer esto que está roto. Vamos a poner esto que está mucho miedo. Está. A ver, vamos a poner esto acá. Vamos a poner esto acá. Esto acá. Vamos a poner una fábrica acá. Vamos a poner una casita acá. Y una casita acá. Y la estamos manqueando, pero bueno, ahí más o menos va. ¿Y qué podemos sacar? La torreta. Pero ¿por qué no me las dejas sacar? Es como si, no sé. ¿Están al pedo acá? La torreta. Y me conquistan, tío. Observen este momento que lo vamos a poner para los bloopers. Porque seguro lo vamos a poner para los bloopers, ya que estamos. Che, que lo hago. Qué lindo, me conquistaron. Ay, qué bonito, hijo. Esto, me parece que ya lo viví esto, no sé por qué. Ya lo viví, ¿no? Gas Slim no lo viví ya, ¿no? Me parece. Gas. Habla, Gas. Ah. Mi única ciudad ha sido capturada, a ver. Vamos a volver. Vamos a volver a donde estábamos. Book. No me la conquisten. No me la conquisten. A ver. No me conquisten esto, por el amor de Jesús, a ver. Hay un montón de cosas acá. Ah, no, pero esta es la grosa. La que estaba protegiendo. La que tengo que salvar es la otra. Esta, ya la tengo muerta. Qué lindo. La concha, mi hermano. Vengan todos a proteger acá, ya. Mientras tanto vamos a ver la historia de nuestra especie. Poder económico de mierda, yo quería el militar, quería ser malo en todo. Pero no fui diligente la otra verga y me carcaron. Y acá de todas las veces que morimos, todo el vehículo que se destruyeron, la. Pero yo quiero ir a la parte del espacio, vamos chicos, vamos. Póngale huevo que llegamos al espacio, vamos. Ah, pero dale, pedazo de forro. Este, el espacio quiero ir, a ver. A ver qué podemos hacer. No sé qué podemos hacer, boludo. Es la única ciudad que nos queda. Árboles, no sé nada. Vehículos, tengo solo uno y es económico. Sí, porque no puedo crear estos todavía, porque bueno, esta ciudad es una poronga, que fue la primera que tuve. Bueno, estos están bien equipados. Música aleatoria, guardada. Pero no, acá no puedo hacer nada. A ver. A ver, está mi vehículo que no hace nada, porque son los hijos de puta. No se dan el territorio, boludo. No entienden una simple orden. El cuervo nos está matando a San Lorenzo, nos mata a San Lorenzo. Vamos a descender por San Lorenzo, boludo. Estamos al horno. La ciudad de Tundere se va a la mierda por San Lorenzo. Ay, Dios. De lo que uno se pone a reír cuando no tiene que reírse, es impresionante, bueno. Pero que hijo de puta, mirá, me están haciendo pija. Mirá, yo me hice un pijo de torreta. Tiene que haber algo, ¿no? Algo tiene que haber que me ayude. Pero no sé qué puede ser lo que me tiene que ayudar. Lo que me puede ayudar en realidad. Ellos tienen un ejército que no van a dejar. O sea, no van a dejar que nosotros le rompamos el ojete. Y nosotros tenemos un ejército que rompe ojetes, pero a su manera. Vamos chicos, vayan para allá. Y lo del barco, los barcos vayan a ver. Igual esto no me va a servir de nada, pero yo lo hice en la anterior, así que lo voy a hacer igual.
están cerrando unos puntos en la ciudad. Me da pena. Vamos, chicos, vamos, naranja, destruyendo, porque la verdad que... Pero qué carajo. Chabón, yo que te di tanta plata. Le hemos considerado horas y horas y no, pero no hemos podido decir si eres amigo o enemigo. ¿Qué necesitas? Pero boludo, mirá, es una nación económica, bien. Generas un regalo, bien. Has combatido a nuestro amigo, bien. Nuestro cumplido, bien. O sea, bueno, somos perfectos, boludo. Perfectamente pelotudo, porque vamos a perder la única ciudad que nos queda y no tenemos nada para remediarlo. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué pasa? Vamos, chicos, vamos, 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 sigan, 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 vamos que llegan. Allá viene una naranja, ya veo que se rompe todo acá. Ah, no. No, al final no se rompió nada. Está bien, está bien. Vamos, chicos, vamos. Vamos, esta es la expedición de las pedis. Este es una de las que le había tirado bomba nuclear, boludo. No puedo atacar ahora, los chavales. Se van a morir. No se mueran. ¡No! Y si me destruyen de vuelta a la ciudad, dejo por acá, La concha de su madre. Y empiezo a jugar civilización de espacio de donde ya lo había jugado. La otra cosa, ya sé que me está atacando acá, no sé qué me dice. Y así es como termina mi vida, digo, mi esposa. Bueno, a ver, ahí estamos tratando de sacar la ciudad. Se me murió todo el ejército, boludo, de la concha de tu hermano, mirá. Banco un cachito. Acá viene los barcos, ¿no? Los barcos que son re poderosos, re powerful. Destroy. Has capturado una torre de perforación de especie, bueno. Le sacamos plata a los chabones. Perfecto. No nos va a servir de nada igual. Ya tenemos ejército. Vamos a ver cómo desenlace esto. Somos los mejores, pero no vamos a ganar porque somos manco. Mirá el productito que me construí para que se mueran, boludo. Pero la concha de lado. ¿Qué son estos? Un plantito. Bien. Están atacando tu ciudad, no me di cuenta. Hay solo un coso que me está atacando. ¡Repiola! Pará. Me está atacando solo un coso. ¿Se me sale? Perfecto. Vuelvan. Vuelvan todos vuelvan para acá. Todo para acá. Me está atacando solo un coso, no pueden hacer mierda ya. ¿75 le queda? Háganlo pija. Y si lo hacen pija, cortamos el video y decimos de que no pasó nada, la mentira. Pero decimos de que más o menos la podemos llevar. A ver, porque estoy concentrado en este cosito que está haciendo. ¿No salvamos? Quédense acá, chicos. Ustedes recupérense. Y vamos cortando el video por acá porque al parecer nos salvamos. Dios nos dio una mano. Una mano negra. Una mano de color. Y ahí estamos, nos salvamos, por ahora no. Viene todo el ejército. Qué lindo. Fuegos artificiales mientras hay una guerra, esto me hace acordar a Argentina, no sé por qué. Es como que no vamos a sobrevivir a esto, ¿no? Déjenme echar los huevos. Les quería mostrar mi especie del espacio, porque esto ya sé que les está aburriendo.
Entonces, a ver, vamos a ver mi especie del espacio para ver si les gusta más que esta. Y seguimos con tal vez con esa, y porque quiero empezar a grabar y salto y todo eso, así que esperen. Podemos salir al menú principal y les voy a mostrar la especie re loca que les quería mostrar hace un montón y nunca me dejaron porque son unos forros. Nah, mentira. No hay planetas, se destruyeron todos los planetas gracias a estos forros. Nah, mentira. A ver. De mierda no es, tu vieja tampoco, Saiyajin sí. Acá estamos. Este es mi spot bien hecho, el que me salió bien, que en realidad me había quedado como este y lo pude sacar adelante. Disculpe que se me minimizó la ventana, pero ahí puse a grabar de vuelta porque se me minimizó el coso y me deja de grabar cuando se me minimiza el coso porque fue la ventana de la base y no sé qué mierda. Bueno, esto es para que se den una idea del estadio del espacio. Bueno, ya no cargaron la estructura, pero bueno. Para que se den una idea nada más. Lo hermoso que es. Este es mi Saiyajin nave. Acá. No se puede jugar el estadio del espacio con esta computadora mierda. Vale, tengo 3 medallas, todo re grosso. Excepto por la plata no viene como quiero que venga. Ah, cargada. Este era mi planeta. Como verán, conquisté todo. Si pensaba grabar el estadio del espacio con esto, olvídense, chicos, ¿eh? Bueno, entonces saben que vamos a hacer una cosa. Como no quiero grabar el estadio del espacio con esto porque es una lentitud, vamos a empezar a grabar desde el martes que viene With the Binding of Isaac. Le voy a subir un video para inspirarlos antes, pero sí, vamos a empezar a grabar The Binding of Isaac. Hasta que ustedes me digan, ¡ay, quiero Sport! Y ahí vuelvo a jugar esta mierda, que miren lo bueno que está. Igual el juego es un juegazo, la verdad que hay que recomendarlo, está muy bueno el juego. La verdad que sí. Esto es mierda. Bueno, yo mientras me voy a seguir jugando esta cosa, y esperen The Binding of Isaac para la semana que viene. Nos vemos, amigos de YouTube, gracias por todo, esto fue una serie maravillosamente horrible. Entonces vamos a terminar con viendo mi especie horrible como es. Sí, tiene cara, tiene pico, mi especie, tiene pico. Tiene pico, mi especie, pico, tiene pico. Arre pico. Es una lentitud. Si grabamos con esto, o sea, grabamos con esta cosa, vamos a estar 2 años, 2 siglos y medio para terminar la serie, o sea. A ver. Ese puede recibir, hijo de puta, recargame el combustible, forro. Ah, bueno, ahí está. Esta es nuestra nave horrible. Y esta era nuestra historia, mira. Es impresionante. Era religioso. Pero empecé a hacer capturas militares. Que es lo que les dije, ¿no? Me inspiré en la captura militar. Guerra terminada, guerra iniciada, guerra terminada y acá. Captura militar. Y me quedé en religioso igual. Y por eso soy chamán. Los chamanes consideran que un vehículo común une a todo lo que está vivo. Así que chupame la garcha. Sí, fui siempre bueno, miren. Herbívoro, social, amistoso, religioso, chamán. Tal vez así era el secreto para terminar bien el juego, como dice acá. Pero yo quería hacerlo del lado malo porque ya había hecho el bueno acá. 5.881.910.600 años. Perfecto. Y esta es la verga a la que le llamo vida. Digo, nada, mentira, Sport. Bueno, amigos, YouTube, eso ha sido todo por hoy. Gracias por ver la serie, que bueno, no terminó de la mejor forma, pero terminó bastante bien. Gracias por todo. Vamos a empezar una serie que va a ser aún más larga, que va a tener aún más historia oculta, que no va a tener tanto gráfico, pero en realidad sí, porque es un juego con mucho gráfico que parece que no tiene, pero tiene, porque tiene flash. Es todo flash el juego de mierda. Y bueno, lo vamos a caer de risa, pero posta, porque la vamos a manquear tantas veces. Un día me voy a cansar, pero hasta ahora estoy inspirado en hacer The Binding of Isaac. Amigos de YouTube, eso ha sido todo por hoy. Suscríbanse si les gustó esta serie. Si no, chúpenme la ver. Digo, recomiéndenme que lo juegue más adelante cuando termine Isaac. Y bueno, eso ha sido todo por hoy. Suscríbanse.